Para este domingo 27 de marzo, los Testigos de Jehová de Barranca Bermeja invitan a sus feligreses y comunidad en general para que participen del evento anual que conmemora la muerte de Jesucristo previa al inicio de Semana Santa. En algunas ocasiones la fecha cuadra con el inicio o final de la Semana Santa, pero la razón principal es que cuando Jesús estuvo en la tierra y celebró lo que se conoce como la Última Cena, Él en Lucas 22:19 dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Es decir, que cada año los cristianos deben recordar que Jesús dio su vida a favor de todos. Se celebra el 14 de Nisan y nosotros lo celebramos de acuerdo al día que el 14 de Nisan coincida con nuestro calendario. Este año coincide con el 24 de marzo. Por ejemplo, el próximo año será el 12 de abril. De manera simultánea se estará realizando la conferencia de la conmemoración de la muerte de Jesús en todos los salones del reino de la ciudad. Sin embargo, el evento central será en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. En nuestra localidad tenemos salones del reino, así se conoce a nuestros centros de reunión en el barrio El Campestre, Primero de Mayo, La Floresta, Yondó, San Pablo, Puerto Wilches, Sabana, San Vicente, Corregimiento de Yarima. En fin, en todas las localidades. Y en la parte central de la ciudad hemos elegido un salón de reuniones, que es el que se encuentra en el Centro Comercial San Silvestre, que conocemos como Jumbo, en el cuarto piso. Ahí las personas podrán asistir a las 5:45, a 6:45. Y si a esa hora no pueden, a las 7:30, a las 8:30. La entrada no tiene un costo, pero si desea ingresar, deberá presentar una invitación que los miembros de la iglesia han estado entregando por toda la ciudad. Este domingo 24 de marzo, los Testigos de Jehová tendremos la reunión más importante del año. Se trata de la conmemoración de la muerte de Jesús. Y desde el pasado sábado 2 de marzo hemos estado entregando estas invitaciones en los hogares y negocios de todos los habitantes de la región. No se pierda esta oportunidad y prepárese para lo que será la Semana Mayor.